sabemos que los grupos del crimen organizado están listos para entrar a cubrir estos vacíos de las instituciones, estos vacíos de los gobiernos, no solamente dando ayuda, sino unas estrategias un poco más finas y sofisticadas que las que se llegan a reportar en los medios. Si bien es cierto, hay una población fuerte que está vinculada con el crimen, incluso tenemos una alta tolerancia al crimen como población. También es cierto que hay grupos importantes de gente que está en contra de que se siga esparciendo la visión, las formas de actuar del crimen, y hacen mucho trabajo resiliente. Y a esos grupos son los que nosotros hemos apoyado de alguna manera en Iniciativa Sinaloa. ¿Qué hacemos o qué se está haciendo en estos momentos en el marco de una resiliencia? Yo digo que el elemento fundamental en esto es lo que podríamos llamar la fuerza de la resistencia. La primera de ellas es la solidaridad. Una solidaridad que la identificamos como un valor social profundo y ampliamente arraigado. Tenemos como un paraguas grande de dos, tres organizaciones que tienen una estructura mínima, y con esto podemos entre nosotros hacer un cambio, una asociación ayuda a otra. Nosotros hemos creado unas estrategias de cuidado propio. Tenemos un refugio humanitario para nosotros mismos. Creemos que tenemos que encontrar la manera de cuidarnos a nosotros mismos, porque si los grupos criminales venden seguridad, nosotros tenemos que contrarrestar eso que hacen.